きな棺桶をお選び。¿Qué tal amigos de Cine Gamers y bienvenidos a un nuevo video de Sensei Awakening Cuts con su amigo Peter, que el día de hoy pues tenemos varias cosas de qué hablar, porque aunque sea una actualización bastante sencillita y que podría intentar eso de acabar en menos de 5 minutos, también hay algunas cosas que algunos se pueden preguntar: oye, ¿y por qué está esto aquí? ¿Qué está pasando? Fue un caos el fin de semana y yo me enteré hasta el lunes, después de grabarles lo de cómo está de Tolly y demás, que también ahorita lo volveremos a checar y platicar un poquito sobre él. Pero me enteré después de eso porque, como ya les he dicho antes, yo ya no estoy en los grupos de Sensei Awakening porque son una bola de tóxicos de mierda que yo ya no soportaba más. Sé que hay gente muy buena onda, gente que entra a divertirse, pero por cada uno de ustedes, amigos, o de nosotros que solo queremos estar en estos grupos para informarnos y pasárnosla bien, ver al vez de cuando un buen meme, también hay, insisto, por esa persona que vale la pena, 500 hijos de su puta madre que la verdad son una bola de tóxicos sin vida y que quieren pleito por absolutamente todo y que se enorgullecen de no meterle dinero al juego, pero que al mismo tiempo se burlan y hacen un buen de cosas que la verdad son gente insoportable, y por eso yo ya no estoy en ninguno de esos grupos y por eso me enteré hasta varias horas después de que le subí el video sobre ese problema y que tengo que hablar de él porque hay algunas cosas ahorita con esta actualización que se van a entender mejor una vez que hayamos visto eso. También estoy aprovechando para que vean que otra vez nos volvieron a cambiar el tema de inicio, o más allá del tema de inicio, la imagen del inicio. Muy extraño porque parece ser que es algún fandom medio raro de aquí, de lo que sería Senseiya. Y en caso de Seiya está muy dibujado, a mí me dio la impresión de parecerse mucho al Tenma de la versión de los canvas, lo cual es muy raro porque ya saben que los canvas ni es canon y al parecer no tenían los derechos para poder trabajar con él, y los demás son los de siempre, ¿no? Hay otro Tenma, que ese es el de Next Dimension, que ese Tenma sí es idéntico a Seiya y que sí es, sí, obviamente sí es canon, pero bueno, esa es otra historia. Vamos a entrar al juego para que hablemos así un poquito más a detalle sobre la actualización. Y bueno amigos, ya estamos aquí dentro de la actualización, aquí está el banner y muchos estarán preguntando: ¿le tiro o no le tiro? ¿Me espero a Cain? ¿Qué parece? Pero no estamos seguros si va a estar roto o no, porque tiene habilidades del Pope, pero al mismo tiempo tiene habilidades que son muy parecidas a Saga, pero al mismo tiempo parece que tiene habilidades también muy parecidas a lo que es Evil Saga. Entonces es un desmadre en donde no sabe cómo se va a quedar el personaje, sigue estando en los servidores de prueba y por eso yo no me atrevo a hablar con él. Pero miren, si tienen las gemas suficientes para tirar por él y que todavía lleguen al gatito o bueno, sí, técnicamente de aquí a que termine el mes, pues saben que van a llegar otra vez a todos los tiros del gatito y que pueden todavía irse por el siguiente caballero, pues adelante, ¿no? No se preocupen si ahorita, si sacarlo o no, porque al parecer sí lo pueden sacar. Sáquenlo. En lo de invertirle el libro, solo súbanle dos habilidades para llevarse ciertas partes del entrenamiento, no absolutamente todo el entrenamiento, pero el cual les da el murmullo para mejorar las habilidades de los dioses, pues ahí está, con eso ya lo tienen. Y después ya ven cómo sale Cain y entonces ahí ya terminan de decidir si lo arman o no, además de que lo empiezan a ver en Ymir esta semana para terminar de saber cómo es que está. Si tú no sabes cómo funciona, al final del video te dejo el video que subí el lunes donde explico sus habilidades, de que va a ser un control duro y que ya varios jugadores de Ymir y otros youtubers de Senseiya han dicho que vale mucho la pena. Entonces pues bueno, con eso también les puede servir para saber si le tiran o no a este muchacho. Tenemos estas tres cosas, esto se activa el día de mañana, si la buscan hoy no va a aparecer. Es lo de siempre de que con unas piedras de invocación y demás, que también puedes conseguir a cambio de tus gemas de invocación, lo que vas a hacer aquí es poder conseguir cosmos generalmente que son premium, pero por ejemplo la mayoría de los que más valen la pena ya están en la pool. De hecho ahorita vamos a ver el anuncio de uno nuevo que se une a partir ya de esta semana. Entonces pues ya veremos qué es lo que nos ofrece esta chica, sobre todo porque generalmente nos ofrece doble velocidad o que tenga doble robo de vida en caso de las azules y demás. De este de acá ahorita también lo vamos a ver, pero es completo
plata, amigos. Entonces, no se emocionen mucho. Y acá tenemos la rueda de la fortuna, la cual ahorita ya la van a ver. Y van a ver que también no es la gran cosa. Aquí tenemos, amigos, lo del nuevo cosmos que por fin se une ahora sí al free to play, al trabajo honesto. Que por si no tenían muchos o les costaba mucho farmear este. Y es 100% meta. Ahorita les puedo decir que ahorita en la noche vean Ymir y vean cuántos caballeros físicos no llevan este cosmos. No lo llevan absolutamente todos, pero se podría decir que el 90% de los caballeros físicos generalmente llevan perlas de Naga. Entonces ya por fin se puede farmear. Y como mucha gente luego no se ponía a leer la parte de la tabla del inicio del juego en la que estábamos ahorita, pues aquí ya les dice que es a partir de los lunes. Todos los lunes va a estar farmeable. Y bueno, los domingos está con todos los cosmos. Entonces los domingos es un volado que cada vez está más difícil que te salga lo que tú estés buscando específicamente. Pero los lunes ya la vas a poder encontrar. Por eso es que estos 8000 que ven aquí de vigor se me van a fumar todititos el lunes buscando esto, porque incluso yo siendo pay to win no tengo estos cosmos. Es súper difícil encontrar buenos cosmos. La mayoría de los cosmos que tengo son con ataque cósmico, lo cual al ser físicos estos cosmos pues saben que no me va nada bien. Tenemos el entrenamiento especial que ahorita lo van a ver. Es prácticamente lo de siempre, que es como que la historia de Cáncer, sobre todo si quieren ver un poquito de lo que es Next Dimension, entonces ahí lo van a ver. Y tenemos la leyenda del caballero de Shion, que esto fue lo único que de momento no encontré, pero a ver si ahorita lo encuentro. Y también tenemos esta convocatoria especial donde te invitan a que hagas tu tirada, la compartas y habrá premios adicionales. Te recomiendo que veas las mecánicas en Facebook si es que vas a tirarle a este banner, porque no tienes que sacar ningún caballero dorado. Haces un tiro de 10, lo compartes en tu Facebook y ya estás participando. Y bueno, nos podemos venir acá rápidamente para que lo revisen. Aquí tenemos lo que es lo que estábamos diciendo del entrenamiento especial que tiene este Cáncer, este Death Toll. Pues aquí lo tienen, aquí lo van a poder probar para convencerse si les gusta o no. Tenemos por el entrenamiento conseguir también indudablemente pues gemas, fragmentos de tomo azul, y ustedes sabrán aquí qué es lo que más necesitan. También indudablemente, aunque ya saben que los primeros dos son generalmente flores genéricas, después ya nos dan flores del templo exclusivo de Detol. Aquí está, que como siempre me gusta hacerlo con ustedes en vivo, y como ustedes siempre ven me dan las cosas más genéricas del planeta, aunque no me quejo tanto de los cupones porque sí voy un poco atrasado con eso de las skins. Así que pues ahí está bien. Como pueden ver, no me llevé nada de lo que realmente valía la pena. Pero para las ballenas, obviamente que se van por esto, porque pues es un tomo de habilidad extra, es la mitad de otro tomo. Son flores del templo, murmullos, que obviamente todo el mundo luego estamos buscando. Y pues ya empiezas a tener para ahorita, si le van a tirar a Detol, pues obviamente las ballenas que siempre se compran esto para tenerlo completo. De acá tenemos esta promoción, y acá es donde vamos a hablar justamente del problemita que tuvimos, que tiene que ver con esto que están viendo acá, lo cual es de yoga divino. Lo que pasa, amigos, es que el día 9 de mayo, que bueno, acá en México se celebra el 10 de mayo, pero pues bueno, en otros países al parecer se celebra el 9, pues estuvo una promoción por yoga divino, la cual originalmente tenía que ser que te iban a dar 90 diamantes y un fragmento de yoga divino por 90 cupones. Pero en vez de eso te podías llevar un tomo de habilidad completito de yoga divino y 90 diamantes por la cantidad de 90 cupones. Entonces, esto, amigos, era obviamente un error, un bug que estaba mal hecho. Era indudablemente que no iban a hacer esto, amigos. Amigos, cuando nos hagan esto de que nos empiecen a vender tomos de habilidad, aunque sean exclusivos, por 90 cupones, en ese momento preocúpense, porque el juego literalmente está muerto. Ya cuando nos están vendiendo tomos de habilidad de un personaje específico en eso y que sea realmente oficial, es porque el juego ya está en sus últimas, ya no saben cómo sacarle dinero a este juego y están dándole patadas de ahogado para que sobreviva el juego. Lamentablemente, aunque sé que es algo duro de entender, sí, o sea, si el juego ya estuviera en ese punto, entonces ya yo les diría que mejor ni le inviertan dinero, porque le queda algunos meses al juego antes de que lo cierren los servidores, porque ya nadie lo está jugando y, insisto, están haciendo promociones desesperadas para que se logre. Fue un error, se duró como hora y media, 2 horas y media aproximadamente el error. Fue muy de la mañana, dependiendo de los países. Por ejemplo, en Chile,
Quizás por su zona horaria pudieron verlo y aprovecharlo, pero en otras partes que estamos más pegadas al hemisferio norte no se pudieron aprovechar como se debía ese en ese momento, porque cuando nos despertábamos ya no estaba porque se corrigió. Pero pues esto generó un caos porque para la gente que lo aprovechó pues era hasta cierto punto injusto, ya que pues juntaron 20 tomos de habilidad de golpe, mientras que mucha gente no lo pudieron aprovechar y de aquí hubo una gran polémica. Después de esto se empezaron a dar los anuncios oficiales en donde decían que el día de hoy lo que iban a hacer originalmente era simplemente quitarle a esta gente pues estos tomos y convertirlos en lo que eran estas gemas de invocación. O sea, cada uno de estos tomos se iban a convertir en diamantes y en caso de que ya los hubieras utilizado te iban a dejar en cantidad negativa, lo cual era así como de what, ¿qué está sucediendo aquí? Porque por ejemplo si tú tenías 600 pues los perdías, pero si tenías 300 ibas a quedar en menos 300, ibas a tener que farmear 300 gemas, o sea, ibas a tener que jugar como que un mes gratis por ese costo, pero te iban a regresar los 1800 cupones que habías invertido. Y pues obviamente la comunidad, que es generalmente hipertóxica, ya saben lo que hizo, se puso a llorar, se puso otra vez a bajarle calificación al juego y pues bueno, no se tardaron más de unas horas para decir, bueno, saben que vamos a hacer lo que ya les dijimos, pero vamos a meter también esta tienda donde, por ejemplo, tú puedes, o sea, te los quitan. Te los ponen en otra vez como que en diamantes, que son estos de aquí. Entonces puedes estar sobrecargado en diamantes y después esos diamantes tú decides si los vuelves a invertir en este personaje o también te dan la opción de, que ahorita también lo vamos a ver en el buzón, nos están dando una piedra de renacimiento gratis para que nos deshagamos de ello y con eso conseguir más diamantes. Entonces esto también se puede aprovechar, por ejemplo, si sientes que sobreponchaste a Yoga y dice, ¿sabes qué? Es que ni siquiera lo estoy utilizando. Entiendo que es bueno, pero al mismo tiempo, las alineaciones que hoy en día lo estoy jugando, siento que esos 4 tomos o esos 10 tomos que los metí no los estoy aprovechando y ojalá hubiera una forma que me los regresaran. Pues bueno, ahorita vamos a ver cómo nos regresan esa piedra y que podemos utilizarla. Aquí nos dice que es un total de 20 en cada una de las opciones para que. Ya sea que, bueno, tú los vuelvas a ocupar en esto, si es que de plano es tu personaje favorito y realmente le estás invirtiendo, o que puedas recuperar diamantes y con esos diamantes quizás ahorita tirarle a Detol o conseguir diamantes para próximos tiros y llegar al siguiente gatito porque tenías miedo que no ibas a llegar. Entonces aquí tienes una buena opción para conseguir estos diamantes. Incluso podría, si tienes por ejemplo 4 libros y prefieres tener los diamantes para tirarle a Detol, convertirlos en habilidades de yoga, después utilizar esta piedra de invocación, después ya teniendo otra vez las habilidades, pues los conviertes y entonces esos 4 libros se convierten en 120 gemas de invocación para que le tires a Detol en esta semana. Entonces es algo interesante que ahí está con los errores que ahí está. Sé que la gente que me va a dejar dislike es porque estaba de acuerdo con esta toxicidad que hay, pues bueno, ya sé que es gente tóxica y me da igual que le dejen dislike, déjenle todos los dislikes que quieran, no me interesa en lo más mínimo. Tenemos el evento de entrenamiento de Detol, que les digo que pueden utilizar lo mínimo para poderse llevar esto de acá, que es el que les digo que vale mucho la pena por esta cosita de aquí. Tenemos lo de siempre por gastar dinero, que en esta ocasión no le pienso meter dinero al juego. Ahorita estoy en modo de ahorro porque necesito comprar algunas cosas los siguientes meses, entonces ni siquiera voy a comprar el pase de temporada los siguientes 2 meses, al menos que alguna alma caritativa me la quiera donar. Tenemos las cosas que ustedes ya saben de aquí abajito, de inición diaria, del vigor diario y todo eso que ustedes ya saben perfectamente. Entonces, si nos vamos aquí, amigos, y si se preguntan por qué está esto de aquí, es justamente esa historia que les acabo de contar. Y si estaban diciendo entonces por qué me están dando este libro y por qué me están dando esta piedra, es justamente por eso que sucedió. Y que la verdad, pues bueno, no lo aprovechamos, pero al menos nos podemos llevar esto y pues ustedes ya sabrán qué hacer. De hecho, ahorita, mientras que se lo estaba platicando, no se me hace muy mala idea porque personalmente no estoy usando al personaje y los tomos que le metí fueron en su momento justamente para llevármelos en el entrenamiento. Entonces, quizás lo voy a pensar 1 o 2 días, pero yo no le veo de momento mal quitarle los libros que le metí y transformar esos libros otra vez en gemas, que al final del día son, no quiero hacer muchas sumas, pero son aquí 3,
Son 6, son más o menos aproximadamente como 10 libros. Entonces yo esos 10 libros los puedo convertir en 300 gemas de invocación. Sí lo dejaría en 1-1-1, pero pues bueno, ya le subí el octavo sentido al máximo. Ya si en un futuro luego lo veo meta o le quiero volver a meter libros, pues lo puedo hacer. Digo, al final del día por eso están ahí para ser farmeables. Y con esos 300, entonces sí tengo oportunidad de tirar mis 40 diarias por Detol. Y entonces puedes sacarlo y a la larga ya veré si lo armo o no. Curiosamente, amigos, una cosa que se me estaba yendo, pero que decidí metérselas de golpe, es que algunos me pueden decir: oye, Peter, ¿y entonces cuál es el templo de Detol? ¿Con qué caballeros vamos a ir? Pues bien, Detol nos abre un nuevo templo. Entonces, esto quiere decir que aquí pueden entrar nuevos caballeros. Que posiblemente yo creo que aquí va a estar Leo y los que apoyan a Atena. Aunque quién sabe, porque Detol están los dos bandos. Entonces, quién sabe lo que pueda pasar. Pero aquí tenemos un nuevo templo. Y esto es bueno y es malo al mismo tiempo. Porque obviamente, para las ballenas, para Ymir, para que le puedan despertar el octavo sentido a full, está complicadísimo. De hecho, posiblemente algunos de ustedes no van a poder terminar esta semana el poder subir el octavo sentido y con eso completar el entrenamiento. Porque, pues tristemente necesitan una, tener mucha suerte con esta parte de acá que ya habíamos visto que era esto de aquí. Y que les den estas flores que son súper, súper necesarias. Y que no van a estar en las cajas ahorita. Y la otra es esto de acá, que creo que no lo había mencionado y que me lo estaba saltando. Donde pueden ver que tenemos, pues, que por más o menos 3, 3, $4, pueden ir consiguiendo una gema de invocación, 100 de estas flores, y además de eso, cuando junten 5 de estos, pues se van a llevar entonces un tomo de habilidad de Detol, ¿no? Entonces, esto es adicionalmente que las ballenas yo creo que lo van a hacer todos los días para empezar a subir este templo, entonces esto les conviene porque es un templo que está desde cero y que necesitan, y para la gente que no le vaya a meter ni un peso al juego, porque no pueden. Que está bien, que también eso es algo importante cuando no se le puede meter. Por ejemplo, yo no le puedo meter en los siguientes 2 meses si no es ningún crimen. Pues va a estar muy complicado que se logre. Y es por eso que van a necesitar hacer todos los días los juegos que tiene Detol. Para conseguir las flores que van a ser exclusivas de su templo. Y tratar de subirlo lo antes posible. También creo que si le subían la amistad y la subían a nivel 4 o 5. También podían conseguir lo suficiente para subirla a nivel 2 y con eso ya poder despertarle el octavo sentido a Detol. Entonces está complicado, pero bueno, espero haber abarcado todo lo que se tenía que hacer. Yo creo que este video al final del día, ya con todas las cosas que hubo, pues van a ver de 20 minutos y pues ya está. Espero que les haya servido toda esta explicación. Sé que hay gente que dice: oye, pero ¿por qué no crees? Ah, si ya no nos vamos a meter eso. Si vuelven a meter la promoción diciendo: saben que al final, miren, regresamos la promoción porque creemos que hay gente que también debe aprovecharla y la. Yo sí la compraría, ahí sí le metería dinero al juego. Tengo ahí un ahorradito que ahí sí es como para emergencias y diría: pues bueno, esta entre comillas es una emergencia. Y entonces las gemas que por ejemplo ahorita voy a perder de los tomos, o sea, las que voy a ganar por los tomos que voy a perder de yoga, los voy a volver a recuperar. Entonces ahí ustedes van a saber qué hacer, amigos. Díganme qué van a hacer, le van a quitar tomos a yoga, lo van a inflar más. Cuéntenme qué van a hacer. Y también tengan cuidado. Yo les diría que cualquier decisión que tomen, háganla hasta el día de mañana. Porque de momento al parecer hay algunos problemas y no están dando las gemas si tratas de cambiar el tomo por gemas. Que lo he estado viendo en Facebook. Entonces tengan cuidado con eso. Y entonces, generalmente estos problemas los solucionan en 1 o 2 días. Pueden estar en nuestro Discord, en donde también ahí estaremos informando a la gente y decir: ya se solucionó el problema, ya no deben de tener ningún problema con esto, ya sea porque nosotros mismos lo probemos o porque vemos los canales oficiales que queda listo. Dicho esto, amigos, mucha suerte a todos aquellos que le vayan a tirar a Detol. Y yo los estaré viendo la siguiente semana, si es que me buscan por Senseiya, o los estaré viendo en mis siguientes videos, que al rato subo más de Resident Evil y el resto de la semana estaré subiendo Resident Evil. Entonces, gracias, amigos, que estén muy bien y hasta la próxima. Bye bye.